El dato es positivo porque bueno, nos dice que se ha creado empleo en noviembre y eso es algo positivo. Los datos de paro registrados no son fiables, ahora explicaré por qué, pero los datos de afiliación a la Seguridad Social sí son más fiables. Y los datos de afiliación, pues bueno, hay casi 100.000 afiliados más en noviembre que en octubre. Ahora nos lo contará claramente. Con lo cual es un buen dato. Bien es cierto que muchos de esos afiliados son los famosos fijos discontinuos, es decir, los que están cobrando prestaciones por desempleo mientras están en el paro, los que ahora tienen contrato indefinido, bueno, pues a esos sí que cotizan a la Seguridad Social, porque cotiza la propia Seguridad Social, por lo tanto están afiliados, ¿eh? Entonces ese dato, claro, sesga un poco, pero vamos, el dato es positivo, podría haber decrecido, entonces podríamos haber dicho que da. Sobre el tema del paro registrado, no es fiable. ¿Por qué? Porque lo que ahí nos muestra son las personas que están apuntadas al paro. Pero ese no es el paro real. El paro real, para que ustedes lo sepan, ya lo he explicado aquí otras veces, se mide como lo mide la Oficina del Trabajo de los Estados Unidos, que es por la metodología de las U's, que va desde el U1 al U8. Entonces, el dato de paro registrado, según esta metodología, es el U3. Estos 2,8 millones que ha dicho usted de parados es el U3. Y entonces ahora les voy a decir, ¿y qué es el U4? Y bueno, pues el U4 son esas personas que no que están paradas, que están buscando trabajo, pero no están apuntadas al paro. Correcto. ¿Vale? Bueno, luego está el U5. ¿Cuál es el U5? Pues son aquellas personas que cuando les preguntan, ¿está usted buscando empleo activamente? Y dicen, pues hombre, hago lo que puedo. Depende, pero entonces no trabaja, pero le gustaría trabajar. Sí, sí, claro, me gustaría trabajar, pero no estoy todo el día buscando trabajo, ¿no? ¿Me entienden este concepto, no? Entonces, bueno, pues ese sería el U5. Luego está el U6, que son esas personas que tienen un trabajo tan precario que no se le puede llamar trabajo. Cuando hablo de precario, son 2 horas a la semana. Exactamente, o incluso algo más. Es decir, pues eso, que no les da para vivir. O sea, que es imposible vivir con eso, pero bueno, que trabajan, pues no tienen otra cosa. Y entonces, se les denomina también pseudo parados, ¿no? Porque de alguna manera, pues bueno, trabajan un día, 1 hora, 2 a la semana o 5. Pero... Y luego están ya los U7. Que son aquellos que están dentro de un expediente de regulación de empleo, que todavía hay unos cuantos, o va habiendo, siempre van ocurriendo. Y luego, por último, están aquellos que están en expedientes parciales de regulación de empleo, lo que se llaman los ERTE. Entonces, esos a día de hoy en España, el U8, que ese sería el paro bien medido realmente, si queremos ser objetivos, son más de 6 millones de personas. O sea, el paro real en España es más del doble del que nos dice el paro registrado.